I hear the train a coming. It's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine. I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on. But that train keeps rolling. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo, y al desaparecer se fosilizó, y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos por 1000 años desecados. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios. ¿Cómo estás, Ricardo? Vamos ya a tapar, ¿eh? Sí. Evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, plancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó.